Hola, 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 Kiwi. Hola, Cintia. Hola, Amy, Jessica. Estoy hablando y ni siquiera tengo los audífonos puestos, gracias. Estaba saludando. Hola a todos, ¿me escuchan? Hoy tenemos otra invitada de oro. Y es Milagros Ortega. Vamos a esperar a que se conecte. Milagros Ortega, pues fue mi maestra, sigue siendo, puedo decirlo. Ella fue una de las maestras que me certificó como consteladora fluvial. Y pues tiene un currículum maravilloso. Hola, Yusmar. Y pues también la invité para que sea parte de este círculo de maestros esenciales al servicio del ser, dando sanación en vivo. Ya llegó la maestra. ¿Cómo estás, maestra amada? Milagro. Hola, hola, hola a mí. Hola, Muy bien. Mira qué bella. Ay, honrada, honrada de estar contigo, con ustedes. Y bueno, maravillada, maravillada por tanto. No, yo también, honrada, agradecida y súper feliz porque aceptaras esta maravillosa invitación como maestra esencial que eres. Tu alma elige, el alma de uno elige a los maestros, ¿sabes? Entonces, Así es es. un acuerdo desde hace mucho tiempo que nos elegimos para crecer juntas. Así es correcto, es correcto. Bueno, Milagros hoy nos va a dar un proceso muy hermoso que es de honra a los hijos no nacidos. Entonces, las preguntas son, ¿por qué tendríamos, por qué es tan necesario honrar a los niños no nacidos? ¿Qué son niños no nacidos? Porque quizás alguien no sepa. Y después de esto, seguimos procesando y viendo qué es lo que vamos a hacer a partir de allí. A ver, ¿sí me escucha? Sí, sí se ve. Dice, ya va maestra, que están comentando las personas que están viendo que no se oye, que no te oyen, no se escucha, ponen varios. Es como la señal, no se escucha la Sí. maestra. Ah, ok. ¿Ahora sí? Ahora sí me escuchas. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Ok. Ustedes la escuchan. Bien, entonces este ritual va en pro a los niños vivos y no vivos. Es importante darle la honra a los niños no nacidos para que los niños que están en la vida tomen su lugar.
Una de las cosas más importantes de la filosofía sistémica es que cada uno encuentre su lugar, se empodere. Si tú no consigues tu lugar, entonces no puedes cumplir tus sueños y tus propósitos de vida. Yo traje entonces la imagen de un papá y una mamá. Esta es una pareja, ya sean novios o matrimonio, y tuvieron una pérdida. ¿Qué pasa cuando este niño no se honra? Generalmente la mamá quiere tener un hijo rápidamente, otra vez, para llenar ese espacio vacío. Y no nos enseñan a vivir un duelo. No nos enseñan a decir, ¿sabes qué? Ese bebé también acordó no llegar a la vida. Él quiere que aprendas también a que sepas que así él haya partido, esa alma está en tu corazón. Pero también el hombre le duele mucho. Él quizás no manifiesta su dolor, pero nosotras las mujeres tenemos que mirar el dolor también de este hombre. Si no honramos a ese bebé no nacido, a este niño no nacido, a ese lo vamos a llamar primero, Ajá, primogénito. repite eso, maestra, repite eso que hubo como una pausa. Ok. Cuando no honramos a este niño no nacido, cuando venga el siguiente hijo, a ese le vamos a llamar primogénito o primer hijo. Y le estamos cargando una historia que no le Me comentan que se volvió a ir, se volvió a ir, me comentan aquí las personas que se volvió a ir. Maestra, Es para maestra. honrar, ajá, ¿sí? Maestra, que todo está pe pegando gritos, no se oye, se volvió a ir la señal. Ah, ok, está bien. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, no tengo problemas. Este ritual es para honrar a todo el sistema familiar. Este sistema familiar nos va a ayudar a ponernos en orden, en pertenencia. Y vamos a honrar a los niños no nacidos. Honrando a los niños no nacidos, también estamos honrando a los nacidos, porque los estamos liberando de un destino que no les corresponde. ¿Sí? Cuando una pareja pierde a un bebé, generalmente no vive el duelo, porque duele mucho. Y la misma sociedad, hasta la familia le dice, vas a tener otro, vas a tener otro, ten otro. Y olvidan a este, o sea, lo anulan. Lo anulan. Y resulta que desde el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide, ya el alma está. Y eso es lo que vamos a honrar. Cuando viene un segundo miembro del sistema, a esta niña se le puede dar el lugar sin saber, por equivocación y por desorden, el lugar de este primogénito. Y a ella se le puede llamar primogénita o la número uno.
Por supuesto, ella como hermana va a tomar por amor ciego el destino de este hermanito. Hasta que llegue un día en su vida, cuando esté más grandecita y no entienda muchas cosas por la cual vive, tristezas, elige dos carreras, no sabe lo que es, indecisa, autoestima baja, Deseos de morir. deseos de morir y busca ayuda. Y puede llegar a un movimiento sistémico o a cualquier otra terapia en donde le dicen, es que tú Ya va, maestra. Se vuelve a pegar. Ajá, ahora sí. un lugar que no te corresponde porque hubo un niño, un hermano tuyo que no nació. Así es. Por eso es que doy las gracias por estar en este diálogo, en esta conversación con ustedes. Okay, se vuelve a parar, maestra, un momentito que se vuelve a parar. A ver, ¿en dónde se quedaron? Un momentito, a ver, ¿dónde se quedaron en todo el mundo? Quiero ir, quiero llorar. ¿Dónde se quedaron? Así. No se escucha, no se escucha, nada, no se escucha. Se fue de Okay. nuevo. Voy a A ver. traerlo más acá. Ajá, se quedaron en cuando la niña mira la muerte. La maestra, les voy a ir diciendo mientras la maestra arregla allí. Lo que ocurre en el sistema me pasó a mí, yo soy un vivo ejemplo y la maestra fue quien lo, mi propia maestra fue la que lo descubrió constelándome. Entonces, lo que pasaba conmigo era que antes de mí había un bebé no nacido. Entonces, mi mamá por vergüenza no quería decírmelo, pero la maestra otra vez, como estábamos en mi proceso de estudio, estaba yo haciéndome consteladora fluvial, a ella le tocó constelarme y la maestra a través de las memorias del agua, pues pudimos constatar que estaba pasando esto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Yo estaba ocupando el lugar de mi hermano no nacido, el anterior. Entonces, esto se hace desde el alma, esto es inconsciente, es un amor ciego. Entonces yo me ponía en la posición de mi hermano y además de estar viviendo por lealtad todo lo que quizás mi hermano hubiese querido hacer o lo que el proyecto de vida que él tenía, pues también tenía deseos de tristeza, deseos suicidas y todo este tipo de cosas estaban como parte del sistema. O sea, yo estaba tomando una vida que no me corresponde. Por eso es importante darle lugar y orden a los niños no nacidos, llámenlos abortos, como quieran llamarlo, los bebés que no llegaron a la vida. Porque los que vienen después, entonces toman esa energía y empiezan a repetir desde el amor. Hasta aquí, ¿me escucharon bien? El resumen rapidito. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen. Yo sí te escucho entrecortada a veces, pero yo sí, o sea, no dejo de escucharte, pero ellos sí dicen que sí, se les corta. Perfecto, bueno, vamos a intentar. Entonces, hicimos un buen resumen de lo que es honrar el espacio vacío. Y no solamente es para darle lugar al excluido. Así es.
Entonces, todos los demás vienen en desorden, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer para honrarlo? Ahorita estamos tomando conciencia y podemos decir, sí, yo tuve una pérdida, yo tuve un hermano que no nació, pero resulta que esa alma necesita reconocerse. Resulta que esa alma necesita quizás que se le dé un nombre, porque todos somos llamados por un nombre, ¿sí o no? Así es. Callan, dicen, Zoira, Milagros, tú no volteas. Todos debemos tener un nombre. Y tenemos derecho a darle el nombre a nuestros hijos. A los de mamá, no. O quizás a un hermanito gemelar, sí. Y yo traje este ritual que es el que yo recomiendo en las consultas, que es tomar una semillita. ¿Dónde se me hizo? Fíjate, y a los que son terapeutas es importante que lo tengan. En su consultorio yo tengo una mazorca. Miren cómo van, cómo va de vacía, Yo porque creo que mi semillero. ahí está tu semillero, así es. Entonces, uno agarra una semillita y se la entrega al consultante Okay. para que el consultante tome esa semilla con la mano izquierda del corazón y ponga sus manitos en el vientre. Vamos a suponer que no todos tengan la semillita porque se enteraron tarde. Me preguntaron, maestra, ¿qué color es la vela? No importa el color. Le vamos a decir a esta alma con las manos en el vientre y la semilleta, hoy te vengo a honrar, hoy vengo a darte tu lugar. Hoy te vengo No se escucha, se fue el audio. Están llorando, no lloren, muchachas, tranquilas. Vamos a decir, bajen sus barreras, bajen sus barreras, permisión, permisión. Hoy vengo a darte tu lugar. La vela no es importante, el color de la vela no es importante, lo importante es la luz que emana de la vela. Así que podemos utilizar cualquier vela. Ahora sí, habla maestra, a ver si ahora sí te escuchan. Ok, les voy a ir traduciendo. Vas a tomar la semilla con tu mano izquierda, la mano del corazón. Y ahí la vas a llevar a tu vientre con tu mano izquierda y vas a colocar ahí tus manos, tu mano izquierda y si quieres tu mano derecha por encima. ¿Me escuchas?
Yo te escucho. Ok, está bien. Muy bien. Entonces volvemos a repetir. Vamos a ver si ahora me escucha. Yo te Hola. escucho. ¿Ustedes escuchan? Vamos a Ya lo ver. hice. Están diciéndome que desconectemos y volvemos a conectar. Entonces vamos a hacer eso otra vez. Ahora sí, dice allí, ahora sí, dice Lisset. Carola dice sí, también. Sí, ok. Vamos, pues Ok, seguimos. muy bien. Seguimos. Tomamos la semilla y si son terapeutas, es bueno que tengan un semillero. Muéstralos hoy a tu semillero, ¿verdad? Toman una semillita para que se lo den al consultante y si no lo toman para ustedes, con la mano izquierda. Esa mano izquierda la van a poner en su vientre con la semilla. Ya la velita está prendida, no importa el color de la vela, lo importante es la luz que nos va a guiar en este camino. Y van a cerrar sus ojitos y se van a conectar con esa alma y le van a decir, hoy te vengo a honrar. Hoy te vengo a honrar. Hoy te vengo a devolver tu lugar. Hoy te vengo a devolver tu lugar. Cuánto lo siento Cuánto lo siento por lo que vivimos. por lo que vivimos. Ahora sé que fue un acuerdo. Ahora sé que fue un acuerdo. Te llevo desde mi vientre a mi corazón. Te llevo desde mi vientre a mi corazón. Y subes las manitos al corazón. Ahora tienes un lugar en mi corazón. Ahora tienes un lugar en mi corazón. Y en el corazón de tu padre. Y en el corazón de tu padre. En el corazón de tus hermanos. En el corazón de tus hermanos. Ellos sabrán de ti. Ellos sabrán de ti. Por favor, míralos con amor. Por favor, míralos con amor. Hoy te entrego a tu ángel de la guarda. Hoy te entrego a tu ángel de la guarda. Y en ese momento siente que va a venir un nombre. Quizás ese nombre sea de un varón o una hembra. Déjate fluir. El nombre que te venga es porque era el sexo de ese niño. Y ahora te llevas las manos a la boca. Y vas a soplar. Y soplas. Y dile, ahora vas al reino de los cielos. Ahora vas al reino de los cielos, A donde todo va a estar bien. a donde todo va a estar bien. Y vas a tomar tu matero con tu tierrita. Y vas a abrir un hoyito. Y vas a colocar la semilla. Tomamos el matero con la tierra, abrimos un hoyito y colocamos la semilla. Eso es. La tapas, cúbrela. La cubrimos. Y le dices, ahora tienes un lugar en la tierra. Ahora tienes un lugar en la tierra. Igual que en el cielo. Igual que en el cielo. Honro tu destino, hijo. Honro tu destino, hijo. Gracias por elegirme como madre. Gracias por elegirme como madre.
y honramos su destino y su y elección. Este acto tan bello va a sentir el alma que fue reconocido. Me preguntaban que si han tenido más abortos, cada uno por separados, porque cada uno merece su lugar. Importante, aquellas mujeres que tienen miomas, que tienen quistes, cada mioma y cada quiste es un niño que no pudo formarse. Este ritual es tan bello que te puede sanar tu vientre de memorias de duelo. Aquí nos pregunta Ivana que si este ritual solamente es para las madres o también lo pueden hacer los padres. Lo pueden hacer los padres. Así Yo lo es. Mando a los padres que vienen a la consulta también. Qué bella pregunta, porque incluimos a los padres. También pregunta cómo es, en resumen, para con un hermano. ¿Se puede hacer en pareja? Claro, se puede hacer en pareja. Sí, maestra, se hace continúa. En pareja sería lo ideal. Con los hermanos gemelares también se hace y con los hermanos no nacidos. Lo único que no le colocas el nombre debería colocarlo mamá. Ah, otra pregunta, ¿haría el ritual, el mismo ritual para el mioma? Sí, idéntico, idéntico. Exacto, es que ya el mioma te, o los miomas te están diciendo cuántos bebés pudieron haber estado. Entonces ya tienes ahí una señal, ya sabes cuántos rituales puedes realizar. Así es. Me preguntan, ¿y los hermanos? Lo puedes hacer con tus hermanos no nacidos si sabes que tu mamá tuvo pérdidas o tu mamá tuvo miomas. Otra pregunta, maestra. Por ejemplo, las mujeres que se le tienen muchos miomas y por este tema de los miomas, ellas pueden realizar este ritual con el número de los miomas y esto puede ser una gran contribución para que ellas puedan limpiar y sanar y preparar el vientre para un nuevo bebé, ¿cierto? Sí. Hay muchos testimonios de mujeres que no podían salir en estados y con tan solo honrar sus pérdidas salen de nuevo, gestan de nuevo. Tengo testimonios de eso. Exacto. Y preguntan también, ¿y si la planta no prospera, qué pasa? Ok, la planta, la intención no es que crezca. Exacto. De hecho, esto lo mando yo a enterrar en un parque donde no vayas con frecuencia. Porque si dejas este matero en tu casa, vas a tener la mente que crezca y no soltaste el alma. Pero además, si crece y luego se muere, vas a entrar en duelo nuevamente. Exacto. Y te vas a sentir culpable. Entonces, en este caso, los que tenemos el matero, debemos llevar la tierra del matero a un espacio en la naturaleza y dejarla allí. Eso es. Lo que pasa es que por la manera en que lo estamos haciendo Claro. Y estamos en cuarentena y es la manera de explicarlo visualmente, pedimos un matero. Pero esto debería ser en un parque o en un jardín donde lo dejas. Es importante que sepa que los hijos no nos pertenecen. Exacto. Los hijos son de la vida. Y esto es importante que lo sepamos porque a veces como pareja creemos que la pareja es nuestra. Y la pareja ni siquiera es de la mamá. Así es. La pareja Es así. Ni siquiera es de la mamá. Entonces nosotros nos creemos dueños de la pareja. Imagínate. Y todos somos almas libres, ¿sabes? Venimos a compartir. A Es compartir. correcto. Sí. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
sobre el proceso, mis estimados espectadores. Aprovechen que tenemos buena señal. Por ahí leí que no lo pudieron hacer, pero esto queda grabado 24 horas. Por Pregunta, lo tanto, lo pueden... Exacto, lo pueden rehacer. Pregunta Ivana, ¿se puede hacer con un embarazo perdido muy avanzado de casi 8 meses? Sí. La velita se deja encendida hasta que se consuma toda. Ok. Sí. La oración va a quedar aquí en el live, va a estar por 24 horas. Cuando finalicemos puedes volver a verla con paciencia y mucho amor, puedes volver a verlo y vuelves a hacer la oración. Yo voy a regrabar esto, no, en la sesión pasada no pude porque bueno, se me fue, pero tengo la en mente grabar este y poder subirlo a YouTube para que lo tengan guardado y para que lo puedan difundir. A ver, preguntan, en caso, si lo hemos hecho, si ya lo hemos hecho como lo honramos hoy, ¿la dejamos encendida? Sí, la dejan encendida. Maestra, en el caso de ovarios poliquísticos... Tienes que saber cuántos... pólipos tienes para irlo haciendo. Y yo sé que se van a desesperar mucho, quieren honrar a todos los que, por ejemplo, hay personas que han tenido 4 pérdidas o tienen muchos quistes y lo quieren hacer todo el mismo día. No, cada alma necesita su momento. Uno hoy, otro dentro de un mes, otro dentro de otro mes. Porque cada alma necesita un espacio, ¿sabes? Y hay que vivirlo, hay que sentirlo. Cada energía es diferente, ustedes lo van a saber. Y eso, tenemos que aprender a vivir todo en su momento. A veces vivimos muy acelerado y queremos salir de los rituales rápido, como para resolver todo al mismo tiempo. Y tenemos que vivir ese duelo. Tenemos que renacer de la ceniza para estar disponible para el próximo movimiento. Entonces, yo les pido que lo hagan poco a poco, poco a poco. De darse el tiempo, sentirlo, vayan a su ritmo. Si no sienten nada en un principio, no se preocupen. Siempre el ser emana y busca la manera en que de demostrarte que lo que estás haciendo es congruente, está lleno de discernimiento y se te está escuchando. A veces con una simple brisa o con un mensaje o a veces nada más sintiendo en el corazón, ya el trabajo se está haciendo. O sea, no se presionen, no es necesario tampoco visualizar, ver o tener que sentir todo, no. Todo es sutil y todo es al tiempo y al ritmo de cada quien. Así es. Aquí también preguntan, en el caso de hermanos morochos que nacieron al morir, o sea, estos gemelos o morochos nacieron y murieron. Sí, entonces, y si son morochos y se entierran cada uno en un huequito diferente, en un hoyito diferente, porque todos merecen su lugar, pero sí se hace en el mismo tiempo. Si fueron morochos, se hace ahorita a los dos. Se agarra 2 semillitas, se hace el ritual con cada uno, se le pone un nombre y luego se entierra cada uno en un hoyo diferente. Es importante eso, porque todos tenemos un lugar y un espacio. Eso es importante, sentirse en pertenencia porque yo tengo un lugar. Aquí también ponen, en caso de hermanos, ya lo leímos, sí, yo pregunté que si el hermano nació y murió a los 3, es decir, cada uno necesita su tiempo. Si son gemelos o morochos, pues hacemos el ritual al mismo tiempo, sin embargo le ponemos su espacio donde lo vamos a hacer a cada uno como tiene que ser. Si voy a llevarlo al parque, ¿cómo se hace el proceso de la vela? ¿Dejamos la vela en la casa o nos llevamos la vela al parque y la dejamos en el parque? Ok, lo puedes hacer
dejar la vela ya en la casa o cuando regreses prendes la vela. Como lo hagas, bien, déjense guiar por el amor, porque en ese momento ese niño, esa alma va a estar tan agradecida, va a decir gracias mamá, gracias por darme mi lugar y él te va a guiar. Es una cosa, es un momento tan sagrado, yo pudiera dar una receta como se la estoy dando, pero eso se lleva en el alma, ¿sabes? Eso es un momento íntimo con ese bebé y vas a sentir olores, vas a sentir caricias, vas a sentir como un aleteo porque ellos son ángeles y decirte otro detalle sería un irrespeto mío hacia tu propia historia. Es que tu propia historia te va a llevar a vivir ese momento tan íntimo, tan de amor, ¿sabes? Y lo bonito de todo esto es que muchas mujeres creen que porque no, ese niño no nació o que ese niño no se quedó en la vida, no son mamá. Y resulta que sí, que ese vientre dio vida. Así sea 2 semanitas que haya durado ese bebé. Tú fuiste madre, tú diste vida. Y ese regalo te lo tienes que dar tú, te lo tienes que creer tú. Y eso es un momento muy, muy íntimo tuyo, es tu historia. Y yo honro a todas aquellas mujeres que han intentado, intentado, intentado tener hijos y no han podido. Y las invito a hacer este ritual y luego renunciar a seguir creyendo que no fueron madres. Tienen que aprender a renunciar. Igualmente, aquellos gestaciones in vitro, igual que el médico les dice, bueno, 4 estuvieron vida, pero no se quedaron. Esos 4 necesitan ser honrados. Si Así es. sembraron 10 y solamente uno se quedó en la vida, tienes que honrar los 9 anteriores. Porque ese niño que se quedó en la vida va a tener el peso de las otras almas. Es correcto. Entonces, es importante dejarte guiar por el amor. El amor es el mejor camino, es el mejor guía, porque tú y todos somos mujeres amorosas, ¿sabes? Quizás hay mujeres que las llaman amargadas porque no tienen hijos. No es amargada, es dolor. Así es. Es dolor. Pero ese dolor es amor, es un amor que no te has permitido dejar que salga. Y aquí hay que dejarnos guiar por una conciencia mayor. La conciencia mayor es dejar a un lado la conciencia individual, la conciencia familiar y la conciencia colectiva. Esa conciencia individual es sentirte y solamente pensar en ti. No soy madre, me dolió. Y no piensas en tu pareja. La conciencia familiar es a veces querer complacer a la familia o te sientes excluida porque no tuviste hijos. Y la conciencia colectiva o social es porque, por ejemplo, el Día de las Madres, para nosotros lo sistémico, el Día de las Madres todos los días, porque todos los días honramos a mamá. Pero a veces esa sociedad hace daño sin querer. Entonces yo te pido que te dejes guiar por la gran alma, la conciencia del espíritu, donde no hay juicio. Y desde allí es que puedes hacer algo bonito por esos seres que no vinieron al mundo. Muy bien, así es, maestro, hermoso, hermoso.
Muchísimas gracias por esta gran contribución y regalo que eres para todos nosotros y para todos los que nos están viendo y los que van a ver este video. Aquí hay otro comentario, déjame ver para no que no digan que no se los leí. Mi madre tuvo pérdida antes que yo y muy común me llaman como lo iban a llamar a él. Sí, entonces ella debe hacer este ritual con su hermano, pero no se lo pone en el vientre. Es gracias a ella que nos da esta oportunidad. No te coloques la semilla en el vientre, te lo colocas en el corazón solamente. Desde allí le dices, hermano, tienes un lugar en mi corazón. Hermano, honro tu destino. Hermano, mírame con buenos ojos, como yo ahora te miro a ti. Pones las manitos, soplas, lo entregas al ángel de su guarda y le dices, ahora tienes un lugar en el cielo. Y lo siembras en tu matero y le dices, tienes un lugar en la tierra. Tú tienes tu destino, yo me despido de tu destino y aunque lleve tu nombre, yo te entrego ese nombre para yo quedarme con este, lo limpio, porque yo sé que tú quieres tu lugar. Yo sé que tú seas reconocido y no a través de mí, sino por tu propia alma. Así es. Y así va a ir muy bien por la vida. Otras preguntas que hay varias que son la misma pregunta. ¿Cómo hacen cuando no saben cuál es el número de, si mi mamá no quiere decirme cuántos hijos tuvo en pérdida? Sin embargo, tengo el presentimiento que fueron varios. Y también si tengo un hijo y tuve varias pérdidas, como dicen aquí in vitro, pero no sé cuántas fueron, cómo hago para dar con el número y cuántas veces tengo que honrar. Ok, es la conexión del alma. Voy con la primera. ¿Cómo hago si mamá tuvo varias pérdidas y no me quiere decir el número de pérdidas? Como tú te vas a conectar con las semillas, vas a tener un semillero o vas a tener la mazorca, tú vas a colocarte, a cerrar tus ojos y vas a hacer una meditación contigo. Y vas a agarrar una semilla y te la vas a colocar en el corazón. Y vas a sentir si deseas tomar otra semilla. Y vas a tomar cuántas semillas sientas que son. Okay. Quizás no va a pasar de tres en el primer momento. Quizás no va a pasar de tres. Por lo que dije anteriormente, cada una se va a ir descubriendo poco a poco. Y haces tu ritual con ese número de semillas por separado cada una. Si he tenido muchas pérdidas y no sé, el doctor no me dijo cuántos in vitros no tuvieron lugar de vida. Igual me conecto, es más fácil porque la madre sabe. Es más fácil la madre saber cuántas pérdidas tuvo porque los tuvo, fueron sus óvulos. Hay una conexión directa. Entonces tú como madre lo vas a saber. Pero eso sí, date tu tiempo, tu espacio. Recuerda que esto es un momento de duelo, un duelo divino porque es un duelo consciente. Y quizás vas a estar triste, pero esa tristeza es bonita. La tristeza es bonita porque tú vas a sentir que tu alma también está libre. Dice el maestro Bert Hellinger que el alma de una madre se divide en todas las almas de los niños no nacidos porque ella siempre está. Cuando una madre honra a sus niños no nacidos, se integra toda completa y está al servicio de los que están en la vida. A veces mamá está ausente.
¿Cuántas veces nosotros no hemos sido duros con mamá? ¿Cuántas veces nos reclamamos que no nos prestó atención, que está deprimida? Y resulta que es que mamá está en duelo y como no sabe hacer estos rituales, su alma todavía está con esos niños no nacidos. Tenemos que ser amorosos con mamá para poder ser amorosos nosotros como madre. Es correcto. Aquí a una le pasó algo muy lindo. Cuando empezamos a hacer el ritual, a ella le empezó a llover. Que sí significa algo, es algo muy hermoso. Sí, qué bello. La lluvia, el agua es una manifestación de Dios. Los que me conocen y Zoira lo sabe, para mí el agua es la presencia de la divinidad. Es el único vehículo que nos dejaron intacto y que la mente humana no puede hacer nada, solo contaminarla. Y aún contaminada tenemos agua. El pulmón del océano, ¿qué tal si no tuviéramos océano y no tuviéramos sal? Es el que se encarga de purificar a las aguas. Y por eso podemos tener esta agua sagrada. La lluvia, una bendición. Otra chica también por su casa, bueno, otra chica no, mi amiga Jessica, pero también por su casa empezó a llover. Es así, a veces cuando estamos constelando, empieza a llover también. Está dándose a la purificación del ser, se está dando un movimiento muy importante, sistémico, que nosotros pensamos que es chiquito, estamos haciendo algo chiquito, nosotros micro, y en realidad no estamos conscientes del macro y hasta dónde puede llegar nuestro sistema familiar y qué tan grande es eso que tú estás honrando y ese movimiento que estás haciendo, que está impactando a cada uno de tus ancestros y a cada uno de de los integrantes de tu sistema familiar, porque todas las almas saben lo que está pasando. Así es, y una conexión no solamente con la familia, sino con el universo. Cualquier cosa que suceda se llama fenómeno, es un fenómeno que no tiene una explicación mental, sino que simplemente déjate llevar y disfrútalo, es una señal, es una cosa bellísima. A veces tenemos que dejar la mente a un lado para poder disfrutar de los milagros que se manifiestan para nosotros. Ah, aquí nos pregunta, mis hermanos nacieron y fallecieron, ¿se puede hacer el ritual por mamá que ya no está presente? Lo puedes hacer desde tu lugar, como la hermana. Desde tu lugar, honrando el espacio de cada uno de tus hermanos, tú puedes realizar el ritual siempre. Tal cual. A ver, ¿qué más tienen por allí? Otro interrogante que tengan. Yo estoy fascinada, maestra, sabes que te amo profundamente. Me encanta estar escuchándote y tomando de ti. Para mí, un honor y una maravilla. A ver, sí, yo creo que ya hemos respondido. Gracias, maestra, muchas gracias, maestra, te dice muchísimo. Mi bebé nació enferma y falleció a los 3 meses de vida. ¿Puedo hacerlo para mi bebé? Sí, Claro, mi amor. debes hacerlo, importante, y siempre menciónala, dale su lugar y que sus hermanitos, los próximos que vengan o los que ya están en vida, sepan de ella y qué le pasó y el nombre que le pusiste y todo, 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 porque ella merece ser reconocida. Es correcto, es correcto. Siempre estar diciéndole, siempre estar, pues, como emanándole a los hermanitos esta presencia, si tu hermano estuviese aquí, tu hermano es una presencia tal, o sea, siempre tenerlos que estén claros de que no están solitos, si es un único hijo que sepa que no está solito y que antes de él hubo vida. Sí. Ah, mira, mira, Ercilia, tan hermosa, qué rica experiencia tenerlas a las dos, las amo también, te amamos infinitamente. ¿Qué ibas a decir, Ercilia maestra? también. Que es importante que sepan que muchas veces por dolor estas pérdidas se mantienen en secreto. Entonces dice, no le menciones esto a los niños, no lo van a entender. Y resulta que los niños lo entienden mejor que nosotros. Que lo entienden mejor que nosotros.
Entonces, es importante hablar con los hijos de estos niños que no pudieron nacer. Y ellos van a decir, yo sabía que sí, que yo tenía un hermanito. Sí, es que Así le pasa. se siente. Sí, se siente. Así le pasó a quién, maestra, perdóname. A mi hijo José Manuel, él, cuando yo se lo comenté, me dijo, yo sabía que yo tenía un hermano, yo lo sabía. Tan bello, tan bello. Este es otro maestro en el arte de los actos psicomágicos. Una Así es. potencia. Sí. También Sí. es importante que, por ejemplo, las que se provocaron aborto, que no hemos tocado ese tema, las que se provocaron un aborto tienen que soltar la culpa. Eso también es una lealtad. Eso también fue acordado. Y es importante que eso no se diga a sus siguientes hijos. No tienes como madre por qué darle explicación a tus hijos. Simplemente le dices, no pudo nacer. No pudo nacer. Y nosotros como hijos también es importante respetar cuando mamá no nos cuente a detalles las cosas, porque estaríamos transgrediendo el orden y mamá no tiene por qué darnos explicación, ¿sabes? Mamá es la grande. Con tan solo nos den el regalo de decir que tuvimos un hermano, con eso es suficiente. Ni siquiera preguntarle de quién fue, ni siquiera, porque eso es de mamá, esa historia es de mamá. Esa historia se respeta. ¿Está bien? Así es correcto. Sí, yo no le pregunté más nada a mi mamá. De hecho, no sé. No sé. Solo sé que antes de mí venía un bebé, lo honramos y siempre lo honro. Y pues siempre me ubico en mi lugar, porque siempre decía que yo era la segunda. No, sí, ahora es totalmente clara. Y me sentía perdida, la verdad. No me hallaba. No, cuando llegué a las manos de las maestras Lidia y Milagro, yo estaba así. No encontraba una en mi parcela. Ellos me pusieron en la parcela. Esta es tu parcela, suelta aquella. Encontraste tu lugar. Mandamos saludo a la maestra Lidi de esos momentos tan hermosos que vivimos allá en su Así es. casa. Ay, sí, una belleza de verdad. Estos procesos son maravillosos, hermosos. Pueden seguir a la maestra, por favor, vayan y síganla en su Instagram personal. Tiene dos. El de su centro y el de ella personal. Allí pueden hacer todo tipo de consultas. Ella está dando ahorita consulta online. También, me imagino, también tiene un taller. Ella me comentó que tiene un taller o varios talleres que está promocionando. Entonces, si quieres, nos hablas rapidito de esto antes que se nos acabe la. Tenemos 5 minutos para que nos dé un poquito de. El próximo masterclass que tengo es sobre rituales sistémicos. Voy a dar aproximadamente como 7 rituales sistémicos del dinero, como pareja, este ritual de nuevo para honrar a los niños no nacidos, para el orden familiar y vamos a trabajar con piedras, con plumas. Ahí les adelanto algo, ¿no? Sí. Aquí, para ver rápidamente, pregunta, mi hija juega con alguien siempre cuando está sola y yo tuve una pérdida, ¿tiene que ver en algo? Sí, claro. Ya él está conectándose con su hermanito. Yo también hablaba sola y jugaba con Sí, amiguitos imaginarios. Sí, es una cosa totalmente. así. Sí, yo igual. Otra vez, aquí ya lo respondimos, pero lo volvemos a responder. ¿El ritual se hace una sola vez o se puede hacer varias veces? Depende de la cantidad de pérdidas que hayas tenido, te das tu tiempo y realizas tu ritual, vives tu proceso con tu semilla, con esa pérdida, te das tu tiempo de días, cuando ya tú sientas que debes hacerlo, lo haces con la otra y así sucesivamente. Así es, tal cual. Entonces, muy bien, les recomiendo a la maestra en todo sentido. Miren que cuando yo realizaba mis procesos holísticos que estaba empezando y le preguntaba al agua,
¿Quién debe ser la persona que me apoye? ¿A quién debo entregarle este proceso que me rebasa? El agua me respondía siempre que era mi maestra, Milagros. Maravilloso, Milagros. Entonces, con los ojitos cerrados, la vamos a tener porque ella es parte de este círculo de maestros esenciales, con todo su poder, con toda la potencia que es, la vamos a volver a tener en una próxima oportunidad. Gracias, maestra, te amo infinitamente. Yo te honro y eres un ejemplo a seguir porque hasta Valencia viniste aquí a mi casa, en este espacio, a donde postelo. Tú viniste a hacer tu trabajo porque eso es importante, ser consecuente y decir, ¿sabes qué? Si tengo que trasladarme a un sitio, lo hago porque mi sanación es importante y te agradezco eso porque juntas sanamos. Así es, así es, así es. Ahí con otra de mis mejores amigas que también que nos acompañó y el proceso era para ella y para las tres. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, 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 gracias. Bueno, a todos los bendigo, los amo, ya no sé cuánto nos quede. No te preocupes, Ismael, igualito queda grabado. Llegué tarde. Y pues yo se los voy a grabar y se los subo al canal de YouTube y también se los comparto. Bendiciones a todos, se me cuidan. Gracias, maestra. Chao, gracias. Chao. Chao.